bienvenida. Adelante. Su nombre es, para quien no la conoce. Gracias, yo soy Sandra Ortega, dueña de esta casita donde nació la leyenda más hermosa que ha tenido el mundo entero, que es nuestro queridísimo Pedro Infante. ¿Pasamos, Claudia? A ver, vamos a ver. ¡Wow! Está súper renovado. Dígame si no me equivoco. Así es, Claudia. Te tocó ver, pues, tal cual era la casita, una casita de adobe, piso cascote, techo de lámina de cartón, encima tenía palma todavía, que si no te diste cuenta, bueno. Sí, no. Estamos comentando que en esas circunstancias es como vienen los papás, el papá de Pedro es de Acaponeta, Nayarit, la mamá es de Rosario, Sinaloa, viene a trabajar donde el Pino, siendo músico, pues era un peregrinar el que él traía para poder tener un sustento para su casa. Pedro nace aquí de manera accidental, lo registran, lo llevan a catedral, 11 meses de edad, 102 años, no había esa máquina de escribir, menos una computadora. Sí. Quedaban en los libros a mano, Claudia, por el juez o el párroco de la iglesia. Vamos a hacer una observación, aquí en Sinaloa, no sé en otros estados, todos somos María, María Sandra, María Claudia, y sí, en el caso de él, los varoncitos, pues eran José, José Pedro, si notan ahí, es... Él es José Pedro Infante Cruz, para efecto de la iglesia. Tenemos pues en este mural lo que es su vida personal, aquí está donde vino, con sus hermanos, parte de su familia. Seis hermanos, somos seis personas, perdón, son las que vivieron aquí, ya emigra donde vino, y pues los demás hijos pues, nacen en diferentes circunstancias y en otros lugares. Tenemos precisamente lo que estás tomando, 1942, la primer película, pero Pedro no empieza en 42, él empieza en 39, pero era cortometraje, ¿verdad? Trato de poner las películas para no entrar en controversia, porque dicen que en Sinaloa todos queremos hablar como Pedro, el pulmonero, el ceviche. No queremos hablar como Pedro, así hablamos todos, o sea, muy desparpajado, ¿verdad? Tenemos aquí precisamente lo que es ahora la UAS. A Pedro Infante viene a ver un jugador, un beisbolista. Lo fuerte de aquí, pues somos los equipos de béisbol. Tenemos precisamente una persona que es de allá de Culiacán, la señora María Luisa León, una parte muy importante en la vida de Pedro, porque ella sí sabía el potencial que traía Pedro. Pedro no sabía todo lo que él traía en su personita, ¿verdad? Y ella es la persona que lo apoya. Por acá tenemos a otra persona muy importante, Torrentera, sus tres hijos, y este que fue pues el segundo accidente en Michoacán, donde le ponen esa famosa placa. Pedro, pues aquí lo podemos ver con su cirugía. Tenemos cada una de las películas que fue grabando en cada sí, ya, tenía buen rato. Esto pues no estaba, se nos dio el permiso de la remodelación, sí. Y es a partir de ese tiempo pues que estamos con este segundo espacio, que para mí pues fue, es mucho lo que se avanzó. Tenemos ahora ya un techito de madera, muy diferente, esto no tenía techo. Sí. Tenemos los muros ya elaborados, porque hasta aquí llegaba. Sí, yo recuerdo. Hasta aquí llegaba. Y tenemos una secuencia de las películas que Pedro fue grabando. Pero ¿qué tenemos más que nada, Claudia? Tenemos pues las raíces de Pedro. Habrá muy buenos museos, muy buenas homenajes para Pedro, pero estos son las raíces de Pedro. Tal vez aquí entonó su primer canción. Aquí dejó sus huellitas, porque eso era la marisma, era el mar. El mar quedaba una cuadra y media, ahora el mar queda dos cuadras y media. En esas condiciones, como lo vimos encueradito haciendo Pedro Infante, ¿verdad? En sus primeros años. ¿Y esta bata de Pepe el Toro, cómo llega para acá? Precisamente aquí tengo a Lupita, hija de Pedro Infante, quien le hace las donaciones. Ella lo comenta públicamente, son los trajes que usó su papá en algunas películas. Son las réplicas, ¿verdad? Sí. Acá está el de Tizoc. El de Tizoc, así es. Ok. Y pues las películas que él realizó, que pues no hay una que no nos guste. Claro, todas están buenísimas. Y pues estamos hablando de la época de oro con grande entre los grandes, los Soler, Sarita Montiel, otra grande, Angélica María, debutando sus 7 años con la película Los Gavilanes.
Aquí está precisamente. Y otra cosa pues muy importante que se gestó en esta, que es tu casa, Claudia, la Semana Internacional de la Moto. Esas personas lo iniciaron hace 25 años. A ver, permítame, voy para allá porque sí. estoy tomando aspectos de, también de esta parte. Te decía que la Semana Internacional de la Moto inició aquí hace 25 años en honor a Pedro Infante. Cuando Pedro realiza lo que es estas películas, ATM, que te vas a meter, don Ismael Rodríguez, director de las películas de Pedro, le pone una persona doble a cada uno de los actores, y es el doble de Luis Aguilar, quien realiza El Paso de la Muerte, La Casa Envuelta en Llamas. Sin embargo, se dice que Pedro, detrás de cámaras, al igual que dentro de la película, rompe como una ambulancia, porque él mismo realiza ese evento. A partir de ahí lo nombraron miembro honorario sin ser policía de tránsito. Es por eso que los homenajes, como le repito, eso inició aquí hace 25 años junto con el Escuadrón Acrobático de la Ciudad de México. A Lupita la acompañan de la Villa de Guadalupe al Panteón Jardín y posterior a eso es cuando nos visitan en esta que es su casa. Adelante, Claudia. Tenemos una tercera sección que tampoco te había tocado ver. Pues es la parte donde la gente pues puede tomarse la foto del recuerdo, pero aquí tenemos una remembranza de cada evento que yo también realizo. En esta que es su casa, los homenajes para Pedro Infante, el 15 de abril, que es la fecha que él fallece, o el 18 de noviembre que él nace. Podemos ver pues que está aquí Lupita, hija, Lupita, mamá, José, una persona de cultura, la maestra Chayito Garzón, mis hijas, ¿qué es lo que hacemos? Las guardias de honor, la ofrenda floral, la conferencia de prensa para dar a conocer la semana cultural que vamos a tener. Cerramos con un espectáculo donde Lupita pues está al frente de ese espectáculo artístico. ¿Cuántos años ya haciéndolo? Ya, pues ya son varios años, tenemos varios años en este evento, ¿verdad? Y aquí es otro de los eventos, un año posterior. Tengo los dos últimos eventos, porque pues es muy pequeña la casa, no podemos ampliarlo, vamos sacando el anterior, vamos haciendo el nuevo y va sustituyendo el nuevo, para... Ya casi se mudan ustedes a vivir a otro lado para dejarlo, ¿verdad? Sí, como museo. Sí. Un solo cuartito, pero nada nos sí. lleva. Tenemos aquí pues lo que es la foto del recuerdo en una de las partes pues, donde nos acompañarían la gente que nos visita sí. al lado de Pedro Infante. Ok. ¿Cuántos años ya con este proyecto, señora Sandra? Así con la casa ya como está, yo pienso que vamos para 6 años. ¿6? Pero cinco. Hace... Ah, no, ya con eso ya 40 años. 40 años. Ha habido un crecimiento bárbaro. Yo creo que los fans son los más felices, ¿no? Sí, junto sí. con usted y su familia sí. por esta labor tan noble que tienen, porque pues hay que decirle al público que apoyo no se tiene como debería de ser. ¿Por qué como debería de ser? Porque Pedro es un ejemplo a nivel mundial que trae mucho turismo a Sinaloa, entonces por eso debería de tener apoyo de las autoridades. No sé por qué no ocurre eso, pero pues a eso lo dejamos, ¿no? De tarea. Pero mientras tanto, el público que desee venir a visitar esta casa museo, ¿cuáles son los horarios? De 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 7. Domingo trabajamos de 10 a 3 de la tarde. No tenemos día de descanso, puesto que aquí seguimos viviendo, Claudia. Ok. ¿Y tiene algún costo de recuperación, alguna cuota? Tenemos los apoyos que nos da la gente, ¿verdad? Muy bien. Pues yo creo que... Pasamos a la parte triste. Sí. Hay que darse la vuelta a Mazatlán. ¿Verdad? Si anda usted por Mazatlán o tiene pensado visitar Mazatlán, venga, dése la vuelta a esta casa. Yo estoy segura que va a sentir una vibra muy especial y muy bonita. Claro, el primer museo de Pedro vendría siendo este, ¿no? Aquí en Mazatlán. Después se dio el de Guamuchi. El de Guamuchi, ¿verdad? Sí. Y ojalá se dé en otras partes, porque sí. Pedro es de todo, es mundial, sí, ¿no? Así es. Es querido por todos y es asombrosamente un amor que va creciendo en las nuevas generaciones y eso es algo padrísimo. También
No sé si ya dimos la vuelta por acá. No. No, ¿verdad? Tenemos las últimas películas que Pedro grabó. 17 oficios antes de ser actor. Pedro pisó pues las partes más humildes, oficios los tuvo, el que llegaba a su casa, peluquero, mecánico. ¿Qué le pedía a un director? Ya lo había vivido en carne propia, se veía de la piel, ningún director va a tener con él. Y aquí podemos ver pues parte de sus oficios. Mucho trabajo ha tenido aquí, señora Sandra. Sí. Y la parte triste es 62 años que se da la noticia. A partir de ahí muchos se hablaron que Pedro murió, que está vivo. Yo recuerdo que Pedro fue diabético. Se dice que un año más clínicamente no hubiera sobrevivido si ese accidente no pasa. Tenemos precisamente un regalo de un juez, es el acta matrimonial de Irma Dorantes con Pedro Infante. Pues ahí podemos ver sus generales. Siento que debe de estar porque es parte de la historia de dos personas sí. públicas. Hay gente que me dice, no, tiene valor, bueno, el valor se lo da a la gente que quiere, ¿verdad? Claro. O igual. Y esa que sí es muy importante, que es la de defunción, en su lugar donde nace Pedro Infante, ya vimos su arte de nacimiento, lugar donde muere Mérida, Yucatán. Dejarla descansar, son 62 años, y gente como Cantinflas, su maestro Lozole, el escuadrón acrobático, más de 1,000,000 de personas que jamás se han vuelto a ver, que no se prestarían a esa farsa, ese simulacro de que Pedro estuviera vivo, ya que, como les repito, clínicamente Pedro era diabético. Y no había redes sociales, si vean no. Gente, ha sido uno de los, ¿cómo se dice?, funerales multitudinarios sí. más grandes de toda la historia de México. Es una cosa asombrosa del pueblo cómo salió a despedir a su ídolo. Yo creo que propios extraños se quedaron asombrados de ver el gran arrastre que tenía este ídolo sinaloense, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una pequeña resumida historia de Pedro, ¿verdad? Y aquí también tenemos pues parte de sus compañeras de trabajo, que yo decía, pues vive Chachita, pero ella ya murió aquí en Zapopan, Jalisco. La que tenemos con vida sería Silvia Pinal y otra hermosa mujer, que es Elsa Aguirre. Elsa Aguirre. Son sus compañeras. Hay gente que me pregunta, oye, ¿tuvo algo que ver con él? Pues, solo ellos saben. Solo ellos saben. Aquí tenemos a Pedro de cuerpo entero, también para la foto. Ok. ¿Alguna otra cosa, señora Sandra, que desea comentarnos? Bueno, que estamos aquí de 10 de la mañana a 4 cuadras de lo que es el centro histórico. Somos el único puerto a contar con un centro histórico, aparte de playas y sol. Aparte de eso, pues qué mejor que tenemos las raíces, las huellas de nuestro queridísimo Pedro Infante. Estamos abiertos, como le repito, también los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y pues aquí los esperamos. Muchas gracias. Para servirte.